Aparatoso accidente se registró en el tramo carretero número 1 de Tuxtla Chico, donde una unidad del transporte público de la ruta Tapachula-Cacahuatán se incendió, dejando como saldo 9 heridos. Al lugar de los hechos acudió el heroico cuerpo de bomberos de Tapachula y corporaciones de seguridad y de rescate para sofocar el siniestro y trasladar a los lesionados a hospitales, Cruz Roja y Ciudad Salud, debido a que los pasajeros presentaron quemaduras de segundo grado. De acuerdo a las autoridades, el incendio se debió a una falla mecánica. El vehículo era conducido por Milton Cifuentes Bartolón, de 33 años de edad, quien también resultó lesionado y fue trasladado para su atención médica. La intervención oportuna de las autoridades permitió que la tragedia fuera menor, sin que se registrara alguna pérdida humana y solo daños materiales. Con información de Rafael Gómez, 10 Noticias.